Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Alta actividad sísmica en México, van varios sismos en Sonora. Atención con lo que está ocurriendo en ese sector y en Baja California. Vamos a entregarte los detalles de lo que está ocurriendo con los mapas sísmicos. También se ha movido Chile, la zona de Valparaíso. Vamos a estar dándote las informaciones respecto a la alta actividad sísmica en nuestro planeta. También te contaremos de estos gigantescos incendios en Turquía, además de la caída de un meteorito en el lugar. Por otra parte, socavones que se están formando, siguen apareciendo este tipo de socavones ahora en India, y también te contaremos todas las informaciones que están ocurriendo durante este día ya 31 de julio. No te pierdas la información en nuestro canal, recuerda que puedes presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias, y por favor ayúdanos a difundir la noticia, compártelo en tus redes sociales. Vamos con las informaciones. Acá estamos observando un sumidero que se ha formado en India, justamente cerca de un semáforo en el sector de Nueva Delhi. La gente estaba bastante preocupada, esto hizo que el tráfico de vehículos se tuviera que detener. Así estaba la situación en la zona, realmente un socavón bastante grande que se forma en el lugar. Afortunadamente no se han reportado afectaciones a las personas, a alguien que haya caído allí, así que por lo menos ya las autoridades están controlando el tránsito vehicular para que nadie caiga en este gigantesco socavón que podemos observar en pantalla. Pasamos ahora a otra información. Les comentamos que incendios forestales que comenzaron en el sur de Turquía el miércoles pasado han devastado pueblos enteros. Ya hay 4 personas fallecidas lamentablemente y además han obligado la evacuación de hoteles y decenas de pueblos. Son más de 70 incendios forestales que están afectando en las costas del Egeo y el Mediterráneo en Turquía. Algunas áreas del interior durante la semana pasada también fueron afectadas por los incendios y la mayoría de ellos está bajo control a partir de este sábado. Pero hay 14 incendios que todavía están sin control, principalmente en la región turística mediterránea de Antalya y la provincia turística egea de Mugla. El incendio forestal que comenzó en Manakkad, en Antalya, el miércoles pasado, dejó un rastro de destrucción en su camino. Se quemaron casas y también aldeas prácticamente completas. Hay unos 2.300 edificios que han resultado afectados y 126 de ellos fueron completamente destruidos. Otros 465 edificios se vieron afectados en los distritos de Silifke, Aydınlık y en otros sectores de Turquía. Son 30 edificios que han resultado dañados y 4 aldeas que fueron evacuadas. Además de las personas fallecidas, hay más de 180 que han resultado heridas. Por el momento, las autoridades de Turquía han dicho que se están investigando las causas de estos incendios, ya que ha llamado mucho la atención que todos estos incendios, aunque estallaron en diferentes lugares, ocurrieron todos casi al mismo tiempo. Eso ha llamado muchísimo la atención. Se han enviado aproximadamente 45 helicópteros a las áreas afectadas por el fuego, y el número de aviones que intervinieron en los incendios ha ido aumentando durante estas últimas horas. Además, están recibiendo ayuda de países cercanos como Rusia y Ucrania. Azerbaiyán también va a enviar un avión que va a ayudar a apagar los incendios. Además de los aviones, hay más de 1.000 camiones bomberos y 280 camionetas que están en las áreas afectadas, junto a más de 2.000 vehículos de primera respuesta y 660 excavadoras. Todo un equipo pesado que está trabajando sin cesar para poder frenar estos incendios. Realmente impresionante lo que está ocurriendo, y con el correr de las horas van apareciendo más personas desaparecidas y fallecidas. Así que a estar pendiente de esta información que se está entregando en estos últimos días. No solo incendios en Turquía, sino que también varias personas han dicho que vieron caer un meteorito en Izmir, Turquía. Ahí lo tenemos en pantalla.
se ha reportado la caída, incluso algunas personas lo estaban asociando que podrían estar provocando los incendios. Pero acá tenemos la vista entonces de la caída de este meteorito este día 31 de julio. Cada vez se están registrando más objetos caer en nuestro planeta. Vamos con el reporte sísmico. Se ha movido Guaymas en México, en Sonora. Varias réplicas se han ido sintiendo luego del 5.5. Han habido dos sismos potentes de similares magnitudes. El sismo de 5.5 se dejó sentir en la costa de Sonora, como dice en este tuit, en Hermosillo, Empalme y Guaymas. Según algunos reportes, informarían daños en algunas viviendas. Han dejado algunas grietas en sectores de Sonora. Durante este día sábado 31, con magnitud 5.5, se remeció las costas de Guaymas. La unidad de protección civil se encuentra entonces atendiendo los reportes por daños en infraestructuras. Como estamos revisando acá, están haciendo el recorrido para evaluar la situación de cómo están las viviendas. En este sismo que se registró al suroeste de Guaymas, en Sonora, ahí se encuentra ubicado en el mapa. 5.5 sería la magnitud. Se pueden observar las grietas en las paredes de algunas viviendas. Por lo mismo hay preocupación por parte de la población. Como vemos acá en el mapa de México, se han dejado sentir varios sismos. El 5.5 que fue a las 10:39 minutos en Guaymas, Sonora, a 5 kilómetros de profundidad. Luego lo siguió un 4.0 en la misma zona a 18 kilómetros de profundidad. Un 4.3 a 10 kilómetros de profundidad. Otro 4.3 a eso de las 4 a 10 kilómetros de profundidad. Y el 5.1 más reciente también a 10 kilómetros de profundidad. Nacozari de García en Sonora. Serían todos los sismos en esa zona. Por lo tanto, a prestar atención a lo que puede estar ocurriendo y gestándose en ese lugar en México. Acá vemos los mapas del USGS, donde se muestra el 5.5 en San Carlos, México, a 10 kilómetros de profundidad, y 5.2 en México. Bavispe, según el USGS, sería a 10 kilómetros de profundidad y 5.2. Así que atención con esta área que se empieza a mover en México. Podríamos estar ante un sismo precursor de alguno mayor, así que a tomarlo en cuenta. Lo mismo está sucediendo con Valparaíso, Chile, un 5.1 durante este día a 24 kilómetros de profundidad. Este día 31, finalizando ya el mes, se dejó sentir en Chile. Hay que estar atentos porque esta área se viene ya moviendo hace tiempo, así que Chile podría también generarse algún evento mayor. A prestar atención, como habíamos dicho, se iban a empezar a mover estas zonas de Chile producto de la actividad que se había dado en estas zonas de Alaska. Era muy probable que empiece Argentina, Chile y también el sector de Islas Sandwich a moverse con sismos de 5.5, magnitudes más o menos similares a las que se dio ahora, o si no, tendría que ya venirse la energía de lleno que se produjo allá en Alaska. Esperemos que no sea así, pero que se vaya disolviendo la energía y se den sismos menores. Varios sismos menores seguramente tendremos en estas semanas. Se sigue moviendo también San Antonio de los Cobres, Argentina, con un 4.5, un 4.0 Iquique, Chile, 4.3 Bolivia, borde región, a 175 kilómetros de profundidad. Se sigue moviendo el norte de Perú con un 4.3 en la frontera con Ecuador. Sismos también en Puerto Rico de 4.3 y 3.4 Puerto Rico. Sigue la actividad en Texas, 2.9, y bastantes sismos en California. Son sismos menores, pero constantes. Se mueve también Algeria con un 4.3 y Grecia con un 4.2, muy cercano a la frontera con Turquía. Tenemos también acá un 5.0 en Japón y otro sismo que se da en Vanuatu de 5.0. Se vuelve a mover Hawái, atención con Hawái y sus volcanes, región de Fiji, y también tenemos acá Alaska con un 4.0 y varios sismos producto también de las réplicas luego de ese terremoto de 8.2. Así está la actividad sísmica en nuestro planeta, así que a prestar atención las zonas que se empiezan a mover. Hay que estar atentos, guarda siempre la mochila de emergencia. No olvides compartir este video y suscríbete acá al canal. Desde ya, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, búscanos como KL Videos. Hasta pronto, familia. Un abrazo tremendo para todos ustedes.